Bueno, Antonio Rico, hacía un rato que no charlábamos. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo anda usted? Bien, 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 bien. Haciendo un poquito de números, Sí. a raíz de que este jueves el Parlamento francés debe aprobar una modificación para los que se quieren jubilar, para hacerlo sencillo, que ya pasó por el Senado y que hace 5 días hay manifestaciones en la calle a troche moche, ¿no? Y uno se pregunta qué puede ocurrir tal vez en Argentina o en el mundo en función a que el ser humano vive más años. Claro. Entonces lo invito a hacer un juego matemático. Mire, durante la vida activa, vamos a pensar en un policía. Entra a los 20 años y a los 30 años de servicio se tiene que ir. Trabaja 30 años. Durante su vida activa, el policía aporta de su ingreso el 11% y la patronal aporta el 16%. 16 más 11, 27. El 27% de cada 100 pesos, 27, es como que vos lo separás para decir esto es para cuando yo me jubile. Claro. ¿Parece mucho? ¿Le parece poco? Parece justo, me parece a Me parece mí. justo. Muy bien. Sí. Vamos a seguir con la matemática entonces. Quiere decir que yo en 10 años de aporte aporté 2 años y una séptima parte. ¿Está? Y en 30 años de aporte aporté 8 años. De todo lo que cobré durante 30 años, que es lo que trabaja un policía, yo guardé el equivalente a 8 años. Ah, el Estado me lo guardó. En la hipótesis de que el Estado tenga habilidad suficiente como para mantenerme el dinero, yo no voy a pedir que el Estado me lo haga crecer, pero por lo Claro. menos que me mantenga el poder adquisitivo. Sí. Muy bien. Quiere decir que si yo ahorré 8 años sobre 30 y me jubilo a los 50, a los 58 me gasté la plata. Sí, es cierto. Estaba haciendo el número en Yo la cabeza. Sí. había ahorrado para 8 años. Yo, Claro. de todo lo que gané en 30, 8 años lo dejé entre el 11% que yo aporté y el 16% que me aportó la parte patronal. En el comercio también, Andrés, ¿eh? Sí. A ver, si yo se lo llevo a que usted trabajó en vez de 30 años como un policía, que después llega a los 80, ¿está? A los 58 se le terminó la nafta. Claro. Tiene que seguir viviendo hasta los 80. Claro. Porque ya estirado, antes la gente se jubilaba y vivía mucho menos. Sí. Y eso es lo que me parece que va a ocurrir, que algo tiene que cambiar, que no me putee el que le falta un año para jubilarse. Y esto ocurre con docentes, y esto ocurre en muchas ramas, ¿no? Y le voy a decir más, el que trabaja 40 años, vamos a suponer que usted empezó a los 20, Sí. 30, 40, 50, 60, 60 a 60 años, como una mujer, está que se jubila a los 60 años. Ahorró lo mismo. Sí. 27% de 60 años le va a dar que ahorrar 10 años más. O sea que si la Claro. mujer se jubila a los 60, tiene ahorrado para vivir 10 años más, hasta los 70. Después de los 70, o sale el Estado a cubrir o no hay respaldo para tu jubilación. No es que si yo aporté, porque mucha gente dice, mira, yo aporté 30 años. Sí, aportaste 30 años, vos el 11, el Estado el 16, y aportaste para sobrevivir 8 años más. Se terminó la guita, el resto te lo estoy dando yo. Yo te estoy pagando la jubilación, señor empleado de la cárcel y de la policía. Yo te la estoy pagando. Sí. Ahora van a decirle, Antonio Rico apoya la reforma previsional, quiere ajustar, quiere que... No, ¿Qué no, no, no. le van a decir? Yo lo que estoy haciendo es un cálculo matemático. Luego que aparte ya a esta altura de mi vida lo que digan de mí me tiene sin cuidado, muchacho. Soy un jubilado de la mínima.
Seguramente que lo que. Y me jubilé a los 65. Este mes voy a cumplir 71, hace 6 solamente. Yo todavía tengo un resto como para. Desde lo que yo aporté, tengo un resto todavía como para tener otros 6, 7, 8 años más después. Si hay más vida, me van a tener que bancar. Pero Claro. esto es lo que va a pasar en el mundo, Andrés. Algo tiene que pasar en el mundo porque por la longevidad del ser humano ha Claro. cambiado. Claro. Ya no puede un hombre que se jubila en el mejor de sus momentos dentro de la policía con 50 años y todo el conocimiento, se está jubilando en el mejor momento de su vida. Claro. Es cierto. Bueno, le vamos a pensar entonces, Antonio, no sé si quieres llegar a un tipo de reflexión o es para que cada uno piense en su casa. Mire, la computadora no quiere que yo siga hablando. ¿Lo Se empieza a quieres? poner lenta, así que Entonces, cortémoslo acá. cortemos aquí. Perfecto, Antonio. La seguimos la próxima. Chao, chao.